In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte, and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. In January, I underwent... Y con la noticia de la semana, nosotros iniciamos este programa, por supuesto, deseándole feliz inicio de semana a todas las personas que se conectan en la tisana. Vemos a la princesa de Gales, Kate Middleton, en el momento exacto donde anuncia que padece de cáncer luego de tanta controversia que ha generado pues su desaparición de la vida pública, de la realeza. Mi Ana, buenos días para ti. Muy buenos días. Por supuesto, obviamente, este video, esta noticia, causó conmoción en el mundo. Obviamente, nadie se lo esperaba porque el comunicado había sido que no habían detectado cáncer, que no había cáncer. Obviamente se asume que luego de la operación hicieron la biopsia y fue después que lo dijeron. Ella, como bien dijo, quería mantenerlo, ¿no?, en privado y que no sabía cómo decírselo a los niños. Obviamente, momento duro, ¿no?, claro, para ella y para su familia. ¿Y cómo se mantiene en privado una noticia tan importante que además afecta no solamente a su familia, no solamente al país, sino incluso hasta el continente? Porque sabemos la importancia que tiene la familia real, no solamente, a ver, no solamente estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Europa como tal y en el mundo. Entonces, para hablar de esto, tenemos a Alejandro Gutiérrez Trémola para conversarlo vía Zoom, para poder entender un poco este tema también y que las personas que quizá no están actualizadas con esta información también lo hagan. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido a La Tisana. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Excelente, aquí estoy con mi compañera Ana Karina para conversar de la noticia, del anuncio de Kate Middleton, luego de tanto, a ver, tanta especulación que ha habido por parte de la gente, porque cuando no hay información, pues se abre la brecha, ¿no?, a la especulación, y eso ha ocurrido mucho hasta el momento del anuncio. Totalmente, durante prácticamente 3 meses estuvimos a la espera de un pronunciamiento, luego de que no solo las redes sociales, sino también los medios de comunicación se hicieran eco de esta pregunta que en todos los medios salía, que era ¿dónde Kate? Y esto, pues, de alguna forma, como dices tú, generó el hecho de que existiera mucha especulación, muchas teorías conspirativas también acerca de la salud de la princesa. Bueno, y hablando de teorías conspirativas, esas teorías siguen. Las redes sociales ahora están invadidas de, por supuesto, influencers, tiktokers, etcétera, etcétera, diciendo que este video de Kate Middleton, este comunicado, ¿no?, que ella realizó, es elaborado por la inteligencia artificial. Esto quiere decir algo muy importante, que la gente no está creyendo en la realeza porque han ocultado las cosas. Fue diferente cómo se abordó, obviamente, todo el caso de Kate a el caso del rey Carlos, que sí fueron más abiertos, fueron más honestos con las personas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente, tiene razón el hecho de que se haya manejado, y esto es importante que la gente lo entienda. La monarquía como tal tiene distintos departamentos, vamos a decirlo de alguna forma. Por ejemplo, quien se encarga de informar todo lo que tenga que ver con la oficina del rey es el Palacio de Buckingham, pero quien se encarga de los príncipes de Gales es el Palacio de Kensington, que son dos instituciones completamente separadas. Y por ello quizás también entendemos que cada uno tuvo una forma de anunciarlo. Y bueno, justamente vemos cómo no hay ningún tipo de especulación, no hay nada que tenga que ver con información sobre el rey, porque bueno, ya se sabe que se está tratando, se sabe el cáncer que tiene y pues listo, no espera la recuperación del rey. Pero de manera muy distinta ocurrió con la princesa, porque obviamente al no informar oportunamente la gente tiende a cubrir muchísimas cosas. Sí,
las teorías de conspiración continúan, porque bueno, porque está impactada la credibilidad en este caso del Palacio de Kensington. A ver, ¿cómo esto podría afectar, de hecho, la imagen que ellos tienen a nivel mundial? Porque sabemos que una pequeña acción puede tener consecuencias bastante graves en cómo perciben a la realeza, por ejemplo, el tema de la credibilidad, y cómo esto puede afectar en consiguiente. Bueno, mira, siempre en Reino Unido hay un movimiento que tiene que ver con el hecho de entender el Reino Unido como una república y no como una monarquía. Entonces esto pudiera nuevamente darles la razón a la gente que apoya este movimiento, que dice que deberían salir de ese sistema monárquico. Entonces impacta muchísimo, porque obviamente estamos hablando incluso hasta de la continuidad de la realeza, que es una institución histórica que tiene más cientos de años como instaurada en el Reino Unido. Entonces, creo que allí es donde entendemos la importancia quizás que tiene cada una de las estrategias comunicacionales que ha tenido el Palacio de Kensington, que en este caso han sido erradas. Tal manera ha sido errada que, bueno, que se han apuntado nuevos secretarios privados, tanto el príncipe como la princesa de Gales, luego de todo lo que ha ocurrido, bueno, para manejar esta crisis. Bueno, yo dudo mucho que la monarquía pueda desaparecer. Lo que sí creo es que su reputación está afectada, pues, por, como dices tú, cómo han manejado, ¿no?, toda la información. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que sea el futuro de esta monarquía, teniendo pues a un rey Carlos III con cáncer, a la princesa de Gales también con cáncer, una Camila que a las dos semanas de esta noticia decide tomar vacaciones, y por supuesto a William, el príncipe William, que bueno, está a lo mejor abocado un poco más a esta situación familiar que a los compromisos que tiene en la realeza, y es la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel, quien está asumiendo, ¿no?, algunos de las obligaciones, tengo entendido. La princesa Ana, querrás decir, Ana, que es, ajá, la hija de la reina Isabel II, la hermana del rey Carlos III, es la que está asumiendo algunos de los compromisos. Y aquí hago un inciso de lo que tú acabas de decir, justamente de que tú no crees que la monarquía vaya a desaparecer. La verdad es que la monarquía británica es una institución que genera además una cantidad enorme de dinero a nivel turístico para el país. Es el segundo, la segunda industria, vamos a decirlo, que produce dinero para el país. Pero todo puede pasar. Miren lo que ocurrió en Italia, por ejemplo, que ya no existe monarquía. Entonces, es importante tener en cuenta de que sí, que todos estos movimientos están ocurriendo, de que con el rey Carlos afectado de salud, la reina Camila no tomó vacaciones, simplemente pidió unos días de descanso para poder ella atender la situación de su esposo, que además entendemos, es una, también una persona de más de 70 años de edad, el rey tiene 75, ella tiene 76, entonces es entendible que también, claro, necesiten estos descansos. Hay distintos miembros de la Casa Real, son 11 en total, los miembros activos que están tomando parte dentro de las actividades normales que tiene que hacer la realeza. Son más de 1.700 compromisos que solo se cumplieron el año pasado. Imagínense ustedes repartir esos 1.700 compromisos entre 11 personas, wow, durante todo un año. Pero además de eso, entender también que la monarquía se ha ido reduciendo, la familia real se ha ido reduciendo, no solo por el hecho de que, bueno, ya hay personas que son que tienen una edad avanzada, que ya no pueden participar de esos eventos, sino también el tema de Harry, de Meghan, uh-huh, y del duque de York, que están alejados, no son miembros activos. Entonces eso ha hecho que simplemente la monarquía se contraiga, esa familia real se contraiga, y pues vamos a ver ahora, yo creo que el avance de nuevos personajes, como por ejemplo serían Beatriz y Eugenia de York, las dos hijas del duque de York, que podrían estar más atentas, más al pendiente de atender algunos compromisos para cubrir justamente lo que está pasando tanto con el rey como con la princesa. Sí.
una de las noticias más impactantes del año. Hemos tenido el seguimiento desde hace incluso 3 meses de la noticia del estado de salud de Kate Middleton. Alejandro Gutiérrez con nosotros. Se queda un poco más. Vamos a hacer un compromiso comercial muy breve y al regreso estaremos hablando de cómo está la imagen o cómo se percibe la imagen de la monarquía a futuro a propósito de ciertas acciones específicas que ha mencionado la prensa o que se ha mencionado en redes sociales. @latizanasgb, si usted tiene alguna duda, también la puede hacer a través de esas plataformas. Vamos a esa pausa y ya venimos con mucho más.